visiten la NASA. Está abierto de 9 a 5 de la tarde todo el día, y bueno, hay algunos daticos curiosos que les vamos a dar para que vengan a su viaje a Houston y a la NASA. Bueno, el Centro Espacial de la NASA es una de las atracciones principales de aquí de Houston y ha sido súper importante desde su apertura desde 1992. Sí, o sea, si vienen acá a Houston, sí o sí tienen que venir. ¿Cómo llegar acá? Bueno, la mejor forma de llegar acá realmente es venir en carro o, si no tienen, rentar un carro. ¿Por qué? Porque si toman un taxi o un Uber desde la ciudad, le vale 60 o 80 dólares el trayecto. Y si vienen en bus, no sabemos dónde tomarlo, pero el bus dura 1 hora y 10 minutos. Entonces ya saben. Ya, es mejor que vengan en su coche a disfrutar de todo un día además, porque está muy bacano y es muy chévere. Para ingresar a Space Center Houston, puedes comprar las entradas en su página web o en una taquilla dentro del sitio. La entrada general cuesta 30 dólares y los niños de 3 años o menos entran gratis. Aceptan efectivo y tarjetas de crédito. ¡Nos fuimos para la NASA! El estacionamiento para visitantes está abierto al público 30 minutos antes de la apertura y cuesta solo 5 dólares. Descarga la app Space Center Houston para encontrar novedades y poder navegar dentro del centro espacial. Voy a mostrar la diferencia entre la gravedad entre Marte y la Tierra. ¿Primero vas con Marte? Acá, ¿me meto acá? No, no me meto, no me puedo meter. Sí. Vamos con la Tierra. Hágale, hágale, hágale. ¿Cuál es la diferencia? Pesa muchísimo. ¿Cuál? La Tierra, mira. Son 14 kilos y ya son 5 kilos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir en el espacio? Pues esta presentación en vivo de 20 minutos te enseñará sobre la vida de los astronautas a bordo, cómo viven y trabajan en la Estación Espacial Internacional. No olvides visitar Skylab, una nave espacial habitable que fue diseñada para desarrollar métodos de vida y trabajo en el espacio durante largos periodos. Space Center Theater está incluido en la entrada general. Cuenta con un proyector 4K que transmite emocionantes películas espaciales disponibles todos los días. Consulta el horario de los espectáculos, ya que los asientos están disponibles 15 minutos antes del inicio. Señores y señores, vamos para el tour del tren, que es una de las atracciones más importantes para hacer aquí en la NASA. Así que les vamos a mostrar todo. Te recomendamos hacer el recorrido en el tranvía de la NASA, que dura aproximadamente 90 minutos y es la atracción más popular. Tengan en cuenta que este tren se llena, como es una de las atracciones principales de la NASA. Tengan en cuenta que o hay que hacer fila, por ejemplo, a nosotros nos tocó hacer una reserva desde la app primero y decía que no había disponibilidad, pero mi querida esposita aquí se las arregló y pudimos entrar fácilmente. Pero si no, pues les toca esperar, decía que teníamos que esperar 3 horas para poder hacer este tour. El paseo en tranvía incluye visitas al centro de entrenamiento de los astronautas, donde puedes caminar por el pasillo que está ubicado justo encima de las maquetas de entrenamiento. Aquí verás a los ingenieros, astronautas y equipos utilizados para los entrenamientos diarios. Después continuarás el recorrido por el Rocket Park, donde se encuentra el cohete más poderoso jamás construido, el Saturno V. El cohete más grande y más potente que se ha lanzado, el Saturno V, es el
único en la historia de la exploración espacial, que ha tenido capacidad de enviar astronautas a la Luna. ¿Has escuchado? Houston, Houston, tenemos un problema. Pues si quieres saber más acerca de esta popular frase pronunciada por los tres astronautas de la misión Apolo 13, visita la increíble sala del Saturno 5 para conocer más sobre todas las misiones Apolo. Estamos en nuestra segunda parada acá con el trencito y esto está muy bacano, ¿no? Sí, entonces aquí uno puede admirar naves espaciales. Aquí atrás tenemos el Mercurio. No sabemos mucho de todas estas misiones al espacio, pero de verdad que vale la pena. Está muy chévere acá para tomarse unas foticos y aprender un poquito de la historia espacial de los Estados Unidos. Vamos a seguir acá en la NASA. Después de realizar este excelente paseo en tren, conoce la réplica del transbordador, el NASA 905, que nos muestra las condiciones de vida de los astronautas. Y para terminar, recuerda caminar por cada una de las exhibiciones del Space Center, donde podrás encontrar trajes espaciales reales, prendas, accesorios y aprender sobre cada uno de los astronautas que los usaron. Muchas gracias por ver este video, la NASA nos encantó, mucho por aprender, mucho por estudiar antes de venir acá. Sí, además suscríbase por favor, dale like, comparte este video, muchísimas gracias. Ustedes nos ayudan a crecer y por favor no se pierdan, si vienen aquí a Houston, no se pierdan este viaje a la NASA que está una chimba. Bye bye. ¿Es duro? Vamos, entonces vamos a seguir viendo y conociendo, a ver qué onda, qué más nos lleva este trencito del amor. Vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? Vamos.